Pues que me da algo de tristeza. Falleció Oscar, el niño que estaba sufriendo de cáncer. ¿Qué onda, cracks? ¿Cómo están, chicos? Sean bienvenidos a un nuevo video más para el canal. Hermanos, antes de comenzar con el video del día de hoy, quiero que me acompañen a leer un comentario de una chacalita que me dejó y dice así: Hola Tyson, saludos desde México, siempre alegrándonos el día. Gracias, vamos por esos 2 millones, tú puedes. Hermanos, quiero confesarles que México, la última vez que me fijé, era el país que más estaba suscrito a mi canal. La verdad que yo me quedé muy impresionado, pero vamos a ver, después de este video puede ser que otro país sea el más suscrito. Así que chicos, ahí los veo. Cracks, quiero contarles que hace ya unos meses atrás hice unos videos donde quise guardar los casos de fallecimiento de jugadores en mi canal de YouTube para que todos mis suscriptores puedan conocer estos casos. Pero la verdad, quiero contarles que yo ya no quería volver a hacer este video, loco, porque para grabar es muy complicado, es muy delicado y muy difícil de hacerlo. Pero quiero contarles que hay familiares de los fallecidos que se han comunicado conmigo, dándome las gracias, diciéndome que soy el único youtuber en compartir esto y hacer reflexionar a la comunidad que tengo. Es por ello que el día de hoy les traigo 5 nuevos casos, tristemente, de jugadores de Free Fire que han fallecido hace poco. Desde jugadores competitivos hasta niños que tuvieron una enfermedad incurable. Tienes muy buenos amigos. Así que chicos, espero que todos puedan dejar su gran like en este momento y no olviden de suscribirse, que ya vamos a llegar a los 2 millones de suscriptores. Ahora sí, vamos a comenzar. Ah, ah, deja tu like. Ay, ay, deja tu like. Ah, ay, deja tu like. Bueno, hermanos, llegó el momento de comenzar, chicos, con el primer caso que les tengo para el día de hoy. Quiero contarles que se trata, tristemente, de un jugador que era muy veterano en Free Fire. Quiero contarles que este caso nos comparte su novia, una chica que sube videos a TikTok. Le ha dedicado diferentes videos muy tristes, pero lo más triste es que la chica ya no sube ningún contenido. Creo que la está pasando demasiado mal hasta el día de hoy. No te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas, que no te vayas. Porque si cierro los ojos, veo el día en que nos conocimos. Porque si cierro los ojos, veo el día en que nos conocimos. Preciosa. Como les conté, chicos, su novia ya no sube contenido. Esperemos que todos podíamos desearle algo bueno, crack, para que pueda superar este momento, para que siga adelante con felicidad. Aquí lo tenemos a Reyes. Hace 30 días que ya no está conectado. Un jugador desde el pase del Sakura. Y aquí lo tienes, hermano. No, loco. Un jugador veterano, crack, Reyes. Su novia no nos explica detalladamente qué fue lo que sucedió, pero nos ha compartido su caso tristemente. Como verán, tiene el fondo del pase del Sakura. Juega desde el primer pase élite que hubo en Free Fire. Y no solamente eso, sino que era un jugador que estaba muy activo en el juego. Al parecer le gustaba mucho el Free Fire. Y como verán aquí, en este pase élite, fue la desgracia que sucedió. Así que chicos, así empezamos con el video del día de hoy, con un jugador veterano que ya se nos fue para siempre. Qué triste cuando te arrebatan tus sueños. Qué triste sería el momento donde te encuentras logrando un sueño y tristemente te pasa una desgracia. Quiero contarles que esto le sucedió a un youtuber panameño
que quizás lo conoces. Se estaba dando a conocer, se llamaba El Zorro. Zorro FF, que tenía ya 15.000 suscriptores en su canal de YouTube. Falleció aparentemente de una bala en el cuello, luego de averiguar por muchas horas. Aquí les dejo con el clip. Quiero contarles que encontré hasta una foto que era muy fuerte, donde se le veía a este jugador en su ataúd. Este gran jugador, hermano, iba a ser toda una leyenda en Free Fire. Iba muy bien en su canal, iba muy bien en torneos, ya estaba participando frente a otros jugadores competitivos, pero le pasó esta desgracia. El Zorro FF hace 30 días que ya no está conectado, y si lo inspeccionamos, aquí lo tenemos, cracks. Mira, loco. Un jugador competitivo al estilo de Ruok. Tenía en su canal todos los edits al estilo de Ruok y era apoyado. El Zorro FF. Dicen que era el mejor jugador de Panamá. Quiero que me confirme eso la gente de Panamá. Solamente tiene 8 dígitos en su ID. Esta cuenta fue creada desde la beta, loco. Jugador veteranísimo, crack. Y como verán por aquí, chicos, Ave estaba muy activo, loco. Estaba muy activo, hermano. Pero poco a poco le pasó esta desgracia. Reflexionen y se den cuenta que de un momento a otro nos puede pasar algo a cualquiera. Así que, chicos, aquí les dejo tristemente el caso del Zorro FF. Bueno, hermanos, llegó el momento de continuar, chicos, y espero que todos ya hayan podido dejar su like. Quiero contarles y hacerle la pregunta del siguiente caso. ¿Qué pasaría si tú, con tu mejor amigo que juegas Free Fire al día de hoy, qué pasaría si te dan la triste noticia que te dicen que ha fallecido? Quiero contarles que esto fue lo que le pasó a una chica TikToker. Le dieron la noticia que su amigo ha fallecido. Su amigo era más conocido como El Mugroso. Y aquí les dejo los tristes clips. Soy dramática y esto es jugando modo clásico con Mugroso. Yo quiero que no está puta madre. Quiero contarles que era un poquito triste porque no tenía amigos con quien jugar. Hacía TikToks diciendo que no tenía un gran nivel y por eso que no querían jugar con él. Y aquí lo vamos a buscar para todos ustedes, hermano.
DJ Patrón, mi loco. Aquí lo tenemos, crack. Hace 3 días que no está conectado. Y vamos a ver en este momento el porqué. Miren, chicos, así nos deja el outfit de esta cuenta el patrón. Al día de hoy está con una skin de una mujer, de una chica. DJ Patrón, nivel 67. Y como verán al día de hoy, gente, era un poco recarguero, ¿eh? Tiene 5 pases élites comprados en el álbum de medallas, crack. Y como verán en la descripción, dice: vuela alto, mi patrón. Al parecer, su mejor amiga ingresó a su cuenta, hermano. Así que, chicos, aquí les dejo el siguiente caso, hermanos, que se llamaba Patrón. Para todos ustedes, otro jugador más que quedará en el recuerdo de todos nosotros. Hermanos, quiero contarles algo, chicos, que al día de hoy ya la vida es muy peligrosa y hay que saber con quién nos juntamos, con quién estamos rodeándonos, porque al día de hoy, por decir algo o por juntarte con alguien, pueden acabar con tu vida. Quiero contarles el siguiente caso. Se trata de un jugador competitivo brasileño. Así como lo escuchan, se llamaba Faxinho. Era un jugador competitivo de Brasil que fue asesinado. Según lo que investigué, su caso era de que Faxinho, jugador de 18 años, conoció a una chica de 14 años. Y lo que resulta es que la chica ya tenía un novio. Y es por eso que se metió en graves problemas. Eu sou o crime e a motivação do crime. Pra quem tá por fora, né, o Faxinho, infelizmente ele foi assassinado. Isso foi mais ou menos uma semana, ele levou uma facada no pescoço. Homem de Rocha. Esse cara tinha 18 anos e ele tinha uma namorada de 14 anos. E essa namorada dele tinha um caso com o Faxinho, de acordo com ele. Hay muchas versiones, chicos, pero todos apuntan a lo que yo les conté. Y es por eso quiero que tengan ustedes mucho cuidado con las personas que llegan a juntarse. En este momento tengo la cuenta de este jugador competitivo de la región de Brasil, hermano. Aquí lo tenemos, crack. Sig Faxin era un jugador que sorprendía a muchos. Estaba creciendo, loco. Igual que el anterior jugador llamado El Zorro. Hace 4 días que no está conectado. Y si lo inspeccionamos, aquí tenemos a este jugador competitivo. Mira, loco. Hermano, mira este jugador competitivo, crack. Que ya estaba participando en grandes torneos. Se llama Six Faxin al día de hoy. Y como verán, chicos, pertenece todavía en el clan de un verificado, loco. La verdad que no le conozco a este verificado, pero está en el clan y al parecer es un team competitivo. Como verán, chicos, este jugador no recargaba, así como los jugadores de Brasil que no les gusta recargar diamantes para sus pases élites. Tienes toda la maldita razón. Así que, chicos, tristemente, a cualquiera de nosotros nos puede pasar algo el día de mañana. Tengan mucho cuidado y espero que puedan reflexionar con este caso de un jugador brasileño. Hermano, de repente esperabas este momento y con todo el respeto quería considerarlo en mi video para el canal de YouTube para que quede para siempre con nosotros. Quiero contarles el siguiente caso de Oscar, un integrante
del clan TC de Mr. Steven. Era un niño que ya tenía una enfermedad muy grave. Al parecer tenía cáncer y que poco a poco ya este crack estaba sufriendo. Pero alegremente, chicos, quiero contarles que en vida Mr. Steven le sacó grandes sonrisas, desde regalándole una cuenta veterana hasta un iPad. Vamos. No, no. Ay, Oscar. Y querías 1000 diamantes, ¿no? Pues bueno, vamos a ver si no te recargamos 1000, sino que te intentamos recargar 5000, ¿vale? Para que tengas ahí bastantes diamanticos. Hicimos lo posible por intentar buscar una cuenta. En este caso, una persona que se llama David, creo que es de aquí de Colombia, y me regaló, bueno, te regaló una cuenta, así que para que, a ver si te gusta, ¿listo? Mira, ahí está porque está en personaje femenino, pero esos son todos los trajes que tiene. Tiene trajes completos muy bacanos. O sea, la verdad está muy completa la cuenta. Está por ahí la Scar, véala. Y mi Scar, vea, esta arma, oh, bien bacana, ¿no? Ansiosa, ¿no? Uy. Ay, el legado de mis 306. Ay, gracias. ¿Qué alta sea preciso? ¿Qué va a poner preciso? Ay, ay, ay. Sobre el fallecimiento de un integrante del clan TC. Esto es algo que, pues, que me da algo de tristeza. Falleció Oscar, el niño que estaba sufriendo de cáncer. Al día de hoy vamos a buscarlo, ya que el Mr. Steven habló con un familiar y le dijo que no lo saque por favor del clan TC y que no le cambie de nombre, que quede así para siempre. Y aquí lo tenemos, hermano, a esta super cuenta de Oscar, que era una cuenta muy veterana. Al parecer tiene la mayoría o todos los fondos de Heroico, y como verán, cracks, también tiene todos los pases élite. Es tan hermoso. Nivel 74, Oscar TC al día de hoy todavía está en el clan de Mr. Steven. Y como verán, chicos, como verán, hermanos, era una cuenta súper, pero súper activa. Así que, chicos, aquí les traigo el último caso del día de hoy. Muy triste. Espero que Oscar siempre esté con nosotros. I've been losing all my rest. You've been all up in my mind, and I hope.